olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vamos con Abriendo Bolsitas con Laurita. Y es esta bolsita que encontré en $3.99, $4 en la tienda de Thrift City. Y bueno, se ve que vienen OPS. Por eso fue que escogí este, inmediatamente la agarré. Ah, de hecho la había sacado hoy porque ayer fui y no la tenían. Y hoy que fui, ya la habían sacado. Entonces qué padre que haya regresado y qué padre que la haya encontrado. Así que bueno, pues sin más ni más, vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene en esta. Porque les digo, se ve muy prometedora esta bolsa y aparte me costó $4 solamente. Así que bueno, vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué nos sale aquí. Y tengo aquí unas tijeras porque esta sí le pusieron muchísima cinta. Yo como por lo mismo, como trae cosas chiquitas, yo creo que para que no la abrieran le pusieron cinta. Y si va a estar, voy a batallar en abril. Así que bueno, vamos a empezar. Y bueno, lo primero que viene es este, que viene siendo un Super Mario. Así. Un Super Mario. Está padre. Viene ese. Viene este, que es como un juego de Monopoly. Ahí vean, y realmente trae todo adentro. Entonces sí, viene un juego de Monopoly y viene pues realmente en la forma del Monopoly y eso está padre. Bueno, pues, ok, esto viene eso. Voy a bajar un poquito la cámara, ahí está. ¿Qué es esto? Viene esto. Será un... creo que es un yo-yo. A ver. ¡Ah, sí, vean! ¡Es un yo-yo! A ver cómo va. Acá. No funciona como yo esperaba, pero bueno. Eso se supone que es un yo-yo. Supongo que se le hace así y debe de dar vueltas, pero no sé qué estoy haciendo mal. A ver. Voy a intentar una vez más. Ahí lo aprieto y... no, no hace absolutamente nada. No sé si estoy haciendo algo mal. ¡Ahí está! ¡Lo logré! ¡Eso sí, es un yo-yo! ¡Está padre! Eso está muy padre. Y viene también otro más. Y estos, esos al parecer no están maltratados, no están nuevos. Están nuevos. No sé de qué sean estos, pero están padres. So, vienen dos de estos y son con tema de Dora la Exploradora. Viene un... carrito, pero es un carrito avión. ¿Vean? Está padre. ¿Da la vuelta esto? Sí, sí da vuelta. Ok, eso viene eso. Viene otro yo-yo, pero este es uno de un trompo, como tipo trompo. Y este es de una las tortugas ninja. Ese está padre. Viene otro más, también de las tortugas. Padrísimos. Viene, ¿qué es esto? Ah, este es de los Justice Rescue, o eso es como para aventarlo, como un tipo como platillo volador, algo así. Es like a boomerang, pero es un batarang. Ahí está. Viene una Minnie Mouse. Esta está bonita. Me gusta esta mini. Es como muy... yo tengo una colección de minis y de mickeys, pero los que yo tengo son como más antiguos. Esta se ve muy nueva, como más moderna. Pero está bonita. Está bonita. Lo voy a poner con mis otras. Porque tengo pocas que son así como nuevas, que me han gustado y las tengo. Creo que la voy a poner con esas porque está bonita. Me gustó esa mini. Viene un dinosaurio. Gracias Martín, que ya me dijo ahí que se llama dinosaurio. Ahora ya sé pronunciarlo. Y si lo estoy, capaz que lo estoy diciendo mal, pero yo leí como pusiste dinosaurio. No dinosauro, dinosaurio. No doy una, Martín. Pero vean, está muy padre. Está, parece como que si le echaron pintura de spray. Como... y ya. Y acabaron de pintarlo. No batallaron. Pero está padre. Y vean la boca, cómo la tiene abierta. Me imagino como que se hace un ruido así como que... no sé. ¿Piensan que hace ese ruido? No sé, ese ruido me imagino que hace ese mono. Y bueno, viene este, que es estas patinetitas de
Tech. A mí esas me gustan porque yo las utilizo como para mis muñecos de Barbie, como por ejemplo para mis Kens, para mis Barbies. Por eso es que me gustan estas, pero en realidad pues son del Tech. Viene este, ¿será para hacer ruido? Hola, hola, no hace nada de ruido, a ver, hola, hola. A lo mejor necesita pilas, a ver. Hola, hola, hola. No, nada de ruido. Total feo porque no hizo ruido. Hola, hola, hola. Supongo que este hace ruido si tuviera pilas. Ok. Una figurita. Esas figuritas me gustaban mucho cuando estaba pequeña. Tenía muchas figuritas así y las usaba con mis animalitos. Ponía los animalitos y esos eran como que las personas. Aunque eran soldaditos y así, pero yo los utilizaba como granjeros, todo ese tipo de cosas. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué haces, pequeña abejita? No, creo que no hace nada. A ver. ¿Estoy haciendo algo mal? Creo que no. Para acá se supone que prende, pero no veo qué hace. A lo mejor prende el foco, pero a lo mejor no funciona. ¿Será que no funciona? A ver. Sí, a lo mejor la pancita le debe de prender, pero creo que no funciona. A menos que deba de estar haciendo algo yo. Ah, porque veo que tiene algo aquí como un agujerito. A lo mejor le falta algo. No tengo idea, pero está bonito. Está muy bonita aún así. Es como una abejita, vean. Está linda. Déjenme saber qué hace esa. Si ustedes saben, déjenme saber. ¡Ay, vean! ¡Viene un cocodrilo! ¡I love this! Es un wind-up. Esperemos que camine. Ok. No me falles, cocodrilo. No me falles, por favor. Tengo fe en ti. ¡Está padrísimo! ¡Y mueve la cabeza! Normalmente no mueve la cabeza y este mueve la cabeza. ¡Me encanta! Vean. Mueve el cuerpo, pero también mueve la cabeza. ¡Oh, my gosh! Me encanta este. Estoy fascinada con ese. Viene este, que si no me equivoco es... este es de 1989, Mirage Studios. Oh, ¡este es de las Tortugas Ninja! ¡Oh, wow! Es un personaje que... sabía que era de las tortugas, pero pensé que era como un personaje más nuevo. Pero no, de aquí dice es de Mirage Studios de 1989. So, es un personaje de las tortugas antiguísimo. Este está muy padre. Me encantó. Vamos a ponerlo aquí arriba del dinosaurio. Dinosaurio. Ahí está. Ahí quédate. Viene otra abejita. Mira. Ah, no, esta no es abejita. Es una abejita. Bueno, es como una linterna. Esta viene siendo una... ¿Qué es? ¿Como un murciélago? ¿Un little bat? Sí, un murciélago. ¿Pero qué hacen estos? A ver, si los ponemos juntos, ¿hacen algo? Creo que les falta algo. No tengo idea qué hacen. Porque vean, también traigo un agujerito aquí y tampoco prende, no hace nada. Supongo que van con algo y a lo mejor la usan. Podría ser que hagan luz. No sé. No sé, la verdad no estoy como familiarizada con esos juguetitos. Viene este. ¡Vean qué bonito! Y vamos a ver. ¡Ay, qué bonito este! Es como un pulpo. A ver. No sé qué le hice. Ya no quiso abrir. Creo que ya lo quebré. Pulpito, abre. Está. No sé qué le hice, creo que ya lo quebré. Pero vean qué bonito, es un pulpito. ¿Una pulpita? Un pulpito. No sé, pero está muy bonito. Ok. Ahorita vamos con lo que me dieron un montón. Pero voy con las otras cositas primero. Vean, viene un gatito. Ay, qué bonito, está súper pequeñito. Ese va a estar perfecto para Annie, para que tenga un juguetito de gatito. Y dice Disney. Esto es un gatito de Disney, súper pequeño. Y aquí tengo, por ejemplo, una Chelsea. Y vean, está perfecto para hacer un juguetito para ellas. O a lo mejor podría ser un gatito, bebé. Pero creo que podría ser un juguete de para ellas. Creo que estaría bien como juguetito. Y ¿qué más? Acá hay otra cosa. Ahorita vamos con los de OPS. No se me desesperen, porque vieron un montón. Y bueno, viene este.
que es como un canyon, ¿cómo se dice? Un... ¿Será canón? No. En inglés es a canyon. No sé cómo se llama esto en español. Creo que es un canyon. Digo, creo que es un canyon. No, ¿cómo se dice? Do you know how to say canyon in Spanish? No. ¿Cómo se dice canyon? Voy a buscarlo. Aquí tengo mi teléfono. Ahí estaba Junior, si lo vieron. A ver, canyon. So, según Google, es un cañón de guerra. ¿En inglés? War cannon. War cannon. ¿En español? Cañón de guerra. Cañón de guerra. Se llama cañón de guerra. That doesn't even sound right. Okay, then. Continuemos. Y bueno, viene un gatito. ¿Sí? Este gatito. Dice ahí Disney. Vean, está bonito. No me acuerdo de qué película es. ¿De qué película es este? Déjenme saber en los comentarios. Y viene también este. Ah, es otro gatito de estos. A ver, este dice también Disney. Y bueno, es esta misma gatita. Es esta gatita. Y viene como, viene en esta de lo que es así como... Vamos a llevarlo. Ta, ta, ta. Y sí, so viene esta. So vienen dos de estas, pero esta viene con su basecita. Y bueno, ahora sí vamos a ver todos los LPs porque vienen un montón por lo que veo. Y bueno, el primero es este que viene siendo un gatito. Very cute. Tiene un poquito de daño ahí, pero bueno, no importa. Está lindo. Es short hair. Vamos a mover todo esto para acá. Ya se cayó todo. Quiero que se vea bonito. Ya se me cayó todo. Ahí está. Viene esta. Esta está bonito. Es esta. Una perrita. Viene un... una rana. Creo que esta yo la tengo. Esta... ¡Au! Sí, es una rana saltarina. Es la rana que salta. Esta ya la tengo. Y rana saltarina creo que nada más salió una, así que definitivamente la tengo. Porque yo ya tengo una rana saltarina. Vamos a poner este aquí. Viene el león de Postcard Pets. Este también lo tengo. De hecho, tengo creo que nada más dos leones. Y este es uno de los que tengo. Así que bueno, ahora tengo repetido esto. Una jirafa. Y creo que también la tengo. Ay, creo que me están saliendo por los que ya tengo. Pero están bien bonitos. Estoy súper contenta de haber encontrado estos LPs. Viene una mariposa. Vean esta, qué bonita. Una mariposa. Vean, viene este. Un short hair. Este creo que sí tengo a... creo que dos, de hecho. Creo. No sé. Pero vean qué bonito. It's a short hair. Viene esto, que obviamente no es de OPS, pero está padre, es como un jaguar. ¡Ay! Este no lo tengo. Este es un owl. Este viene siendo un búho rosa. Este está muy bonito. Y este no lo tengo. Vamos a ponerlo aquí. Viene este, que también es de los Postcard Pets. Y este viene siendo un avestruz. Y este también lo tengo. Entonces sí, estoy segurísima que lo tengo. Porque es uno de mis favoritos, por eso sé que lo tengo. ¡Ay, vean qué bonito! Viene un gato negro. Otro short hair. So ya nos salieron tres short hairs. ¡Qué padre! Aquí está este. Viene un ratoncito. ¡Vean qué bonito! Este ratoncito. Viene un corgi. Este no lo tengo. Este está bonito. Vean, tiene pestañas y tiene acá este negro en la espalda. Este está bien bonito. Ese no lo tengo. Viene una ranita. Y esta no la tengo. Esta sí estoy segurísima que no la tengo. Porque no recuerdo tener ninguna con esos puntitos. Y muchísimo menos con ese color de ojos. Esta está bien bonita. Vean, tiene sus patitas amarillas y así. Esta me gusta. Me gusta mucho esa ranita. Y viene este. Que este creo que lo tengo. No estoy 100% seguro, pero creo que sí. Y ese viene, se puso un Great Dane. Pretty cute. Un Great Dane. Y un hamster. No, no es un hamster. Es un, ¿cómo se llama? Guinea pig. Una conejilla de la India. Viene un Persian cat. Un gato persiano.
No tengo idea cómo se llama tampoco. No voy a buscar en Google eso. Y por último viene esta, que viene siendo otra Great Dane, igual que este. Pero vean, este le pintaron aquí. Como que le iban a hacer custom porque le pintaron aquí. Y pues eso está, de hecho está bien, porque yo tengo una ya de estas igualita. Y pues ahora tengo dos, vean, podrían ser gemelas con ese pequeño detalle en diferencia. Pero sí, esos fueron los que me salieron en esta ocasión. Están bien bonitos. Oh, qué padre que me hayan salido. Me salieron varios. Ok, me salió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¡17 LPS! ¡Qué padrísimo! Y les digo, esta bolsita me costó $4. Estuvo súper, súper bien. Muchísimas cosas por esa cantidad. La verdad es que me fue muy, muy, muy bien. Me fue súper, súper bien. Y bueno, de estos, obviamente mis favoritos son los LPS. Pero de todo, mis favoritos es... Creo que la ranita. Me encantó la ranita. Y este, creo que en esta ocasión mi favorito es este. No, definitivamente este. Me encantó el hecho de que camina, pero aparte que mueve la cabeza. Yo nunca había visto ninguno que moviera la cabeza. O sea, he visto unos que caminan, pero... Vean, este aparte mueve la cabeza. Tiene otro mecanismo que hace que mueva la cabeza. Me pareció padrísimo. No sé ni de qué es. Dice aquí Windups nada más, pero no sé, está muy padre. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.